Y en otros temas, amigos, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó que el país recibirá 280 millones de dólares que se destinarán al programa Casa para Todos. Serán entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. Martínez enfatizó en su publicación que el gobierno impulsa el bienestar de las familias ecuatorianas.